Todo tiene que ser foto, 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 Gabriel, Gabriel, Ahora que ya estoy con esta puerta de mañana, has hecho catarsis de todo lo que ha pasado por tu vida, ¿no? Justo me lo preguntaron hace rato y sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, cada vez que lo platicas, que lo dices, que te ríes de ello, lo vas superando, lo vas liberando y lo vas dejando en el pasado, ¿no? Y finalmente ya también el tiempo lo cura todo y es, hay que reírse de lo que pasa, ¿no? Y hablando de curar y madurar, preguntarte también con esta gran fotografía que nos pareció excelente con Geraldine en la primera comunión junto con tu hija. ¿Cómo fue esa? Son momentos que se viven solamente una sola vez en la vida, ¿no? En la vida de nuestras hijas. Y siempre hemos predicado con ese ejemplo de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por el bienestar de nuestras hijas. Y fue la primera comunión, entonces, ¿cómo no gozarlo? ¿Cómo no disfrutarlo? La verdad es que nos conmovimos porque ya la primera comunión de Miranda, nuestra hija chiquita, que ya están creciendo, Elisa fue con su novio, entonces de repente nos volteamos a ver y nos dijimos, caray, nuestras hijas están creciendo tanto y hay que valorar eso y hay que valorar la vida. ¿Cómo ha ayudado esa buena comunicación con Geraldine? Pues con eso, ¿no? Con el saber que lo más importante para nosotros es que nuestras hijas estén felices y hemos hecho todo lo posible para que así sea. Y que sí se puede tener una gran familia, ¿no? Que su hijo puede demostrar que a pesar de las adversidades pueden existir las familias bonitas. Claro, ¿no? Claro, que prevalezca el respeto, la madurez, el cariño que siempre va a haber, siempre vamos a estar juntos, siempre vamos a ser un equipo. Y siempre vamos a trabajar por el bienestar de dos seres humanos que dependen de nosotros, ¿no? Y sí la apoyaría si decide entrar a la casa de los famosos All Stars. Sí, claro, la apoyé ahora que entró a la casa de los famosos. Yo feliz de estar con mis hijas, feliz de apoyarla y que nos apoyemos mutuamente. Gabriel y Irina, ¿cómo tomó pues esta imagen? Porque también hubieron comentarios a favor, en contra, pues tal vez de la reacción de Irina. ¿Ella qué te dijo de que se mostrara esta imagen a las redes, a los medios? Ella lo tiene muy claro y sabe perfectamente que lo que hacemos por nuestras hijas y lo respeta y lo apoya, sin duda alguna. ¿Cómo celebrarás a tu padre?